¡Bienvenidos a Nashville! Viajeros, bienvenidos a Mochilazo. Yo soy Luis. Y yo soy Gaby. Y si algo bueno te pasa, viaja para celebrar. Vamos a ir a Nashville, Tennessee, a celebrar mi cumpleaños. Un fin de semana largo. Y aquí inicia nuestra ruta. Son 3 horas en auto. Pero también, aunque son 3 horas en auto, ganamos 1 hora porque allá es 1 hora menos que aquí en Lexington. Horario. Yay. Muy bien. Un saludo especial a Julio Robles hasta Morelia, Michoacán. Hermano, esperemos que hagas tu viaje a Estados Unidos con mucho éxito por tierra. Vámonos a Tennessee. Amigos, estamos en Nashville Downtown. Son pasaditas las 9 de la noche. Nos vamos a meter a cenar ahí. Es un lugar de barbacoa. Bueno, barbacoa estilo Tennessee. Sí. Martin's Barbecue Joint. Está en el, exactamente en el centro. Nos morimos de hambre. Vamos a probar la. A probar a ver qué tal está. A ver qué tal está. Y ya de aquí, pues después nos vamos a ir a hacer el check-in al hotel porque estamos muy cansados y pues ya vamos a salir casi medianoche. Sí, lo que cenamos. Tarde. Y mañana seguimos contando. Bueno, primero vamos a ver qué onda y después tenemos que mostrarles también el hotel. Vamos a saciar nuestra hambre. Amigos, esta es nuestra recomendación de hospedaje. Ya hicimos check-in, es un Hyatt en Downtown. Bueno, hay dos, tengan cuidado. Se llama Hyatt House. Y bueno, escogimos este porque tiene una excelente ubicación. Queda muy cerca, pues, todo el área de bares, todo lo que está aquí en Downtown, que es lo turístico de la ciudad. Y no tenemos que estarnos moviendo en Uber. Tengan en cuenta que todos los hoteles de Downtown tienen que pagar estacionamiento. Solo el estacionamiento no viene incluido con el precio de su hotel. Bueno. Pues los dejamos, buenas noches, mañana nos seguimos viendo. Vamos a hacer algo diferente en este video, un tipo vlog, juntar todos los días que vamos a estar en Nashville. Amigos, estamos en Monel's, uno de nuestros restaurantes favoritos para hacer brunch. Es la cuarta vez que venimos ya a Nashville. Y es la cuarta vez que venimos a Monel's. Es un restaurante, el concepto es muy bueno porque te sientes en casa de tu abuela cuando vas al rancho y la visitas y todos sientan a la mesa entre familias, tíos. Y comparten la comida y todo. Ahorita estamos en tiempos de COVID, so quién sabe cómo vaya a ser esta vez, pero en fin, la comida es muy buena. Estamos esperando. Vengan aquí, cuando vengan aquí tengan en cuenta que la espera va a ser larga, pero vale la pena. Sí. Lo que sí notamos es que aquí no perdieron su estilo, siempre ha sido... Te sientas en una mesa, compartiendo la mesa con la gente y te traen los platos, las charolas y tú tomas lo que tú quieres, lo pones en tu plato y pasas la charola. Yo y Luis ya fuimos vacunados, también ya tuvimos COVID, so nos sentimos como un poco más a gusto haciendo este tipo de cosas. Amigos, vamos saliendo de Monel's. ¡Qué atascada de comida! Doble plato, repetimos. El jamoncito, tienen un jamón al horno que está como glaseado, sabe las carnitas que hace mi primo al hielo en el Sabino, Guanajuato. Y todo está delicioso.
Pero lo mejor yo creo que de este restaurante es la forma en la que comes, porque pues compartes mesa con gente que no conoces. Nos encontramos a alguien que vendía barricas de bourbon a restaurantes. Y pues es cool, o sea, es una charla con gente extraña que tal vez nunca vuelvas a ver. Entonces la comida está muy buena. Aquí tienen que llegar a las 10, 10 y media de la mañana, porque si no van a tener que esperar una o dos horas para que los sientan. Vamos a recorrer ahora Nashville Downtown. Amigos, Nashville es la capital de la música country en Estados Unidos y también es la capital para despedidas de solteras. Lo que ven aquí atrás de nosotros se llama Broadway Avenue. Son 2 millas de solo bares, uno tras otro. Y la gente está peda aquí desde las 9 de la mañana. O antes. O sea, no importa la hora del día. Vas a encontrar diversión aquí. También todos estos bares tienen música en vivo. Popular aquí. Si quieres ser músico country, tienes que venirte a vivir a Nashville. Puedes venir a desayunar y hay música, o puedes venir a las 2 de la mañana a ponerte de ambiente y también hay música. Nashville también alberga a los Titanes de fútbol americano, el equipo de los Titanes en el estadio de Nissan, y alberga también un equipo de hockey, los Predators. No hay ligas ahorita por COVID, pero aquí están sus estadios. Vamos ahorita a recorrer Broadway, vamos a buscar unos cuantos rooftop bars y a tomarnos unos tragos y... porque el calorcito está que aprieta. Ahorita es mediados de marzo, bueno, 20 de marzo, y está la temperatura como el invierno en el Bajío. Un calorcito al mediodía que se antoja una cheve.
amigos, nos vamos a alejar un poco de Broadway. Ya no pudimos entrar a los otros bares. Ya no dejan entrar a Gael's. A las 2 de la tarde empiezan a cortar. Solo mayores de edad, solo mayores de 21. Entonces vamos a hacer otra ruta diferente. Viajeros, si lo de ustedes no es la peda o ya se aburrieron de estar tomando todo el día en Broadway, en Nashville tiene una avenida que se llama la Avenida 12 o la 12ª Avenida, donde hay muchos murales, cafés, es un área media hipster o hipiosa. Bueno, no es hipiosa porque cuestan un dineral una casa aquí de $1,000,000. Te pueden dar una vuelta y ver algo diferente a la ciudad. Viajeros, regresamos a Broadway a cenar en un restaurante que se llama Blanco, restaurante mexicano, muy bueno, excelente sazón, excelentes ingredientes, muy buena calidad. También por fin probamos Casamigos, el tequila famoso Casamigos de George Clooney, y es un puto asco. Aquí arriba está el video que hice sobre el tequila para que no les vendan piñas. Denle un clic ahí, aprendan sobre el tequila y véanlo. El reposado tiene sabores falsos a caramelo, tal vez usan filtros para darle otro sabor. Y el tequila añejo es lo mismo. 2, 3. Y aquí en Broadway sigue la fiesta. Son casi las 11 de la noche. Seguimos con reglas de COVID y la gente aquí le vale una chingada. Vamos a ir al hotel. Bye. Viajeros, buenos días. Es domingo. Estamos viendo dónde hacemos brunch. Y hay un lugar acá atrás que se llama Pancake Pantry. Está aquí desde hace 23 años. La cola está enorme. No hay reservaciones, solamente llegas, te pones en fila, cuando llegas enfrente te sientan. No queremos esperar, así que vamos a buscar otro lugar mejor donde hacerlo. Es muy famoso, pero no vale la pena esperar 2 horas, 3 horas en fila para poder entrar. Y solo son las 10 de la mañana. Abren a las 6, si quieren probarlo, tal vez vengan a las 6 cuando abre. Amigos, The World Cup de La Ficha. No está muy bueno para desayunar o bueno para hacer brunch, pero pues es un bar. Par de mimosas y todo, y no nos podíamos esperar mucho de un bar que llegue a hacer brunch, pero no tenemos muchas opciones y ya estamos muriendo de hambre, así que ustedes sabrán. Bueno, le dan algunos sándwiches tal vez y llenar el estómago. Amigos, el Partenón en Tennessee es una réplica exacta del Partenón de Atenas.
Se hizo para la Centennial Exposition en 1897, cuando Porfirio Díaz estaba enchulando México también. Y en su interior tiene la diosa Atena. También es una réplica exacta de la que está en Grecia, o estuvo en Grecia. Viajeros, estamos en Old Smoky Moonshine. Para quien no sepa nada acerca del Moonshine, aquí lo explico en este video del whisky arriba. Moonshine es el whisky antes de que lo añejen en las barricas. Es como el tequila blanco, pero el whisky que hacen en Estados Unidos a base de maíz. Y nos queda muy cerquita el hotel a 2-3 cuadras. Tomamos unos samples, testing, y la verdad que está bueno. Son de todos sabores. This is your white chocolate strawberry cream. This is your Mountain Java. This is gonna taste like a strawberry milk. I'd be impressed. I'm gonna skip this one. Sorry, okay. Los testing no están caros, te cuestan $10 y te dan 5 o 6 samples de lo que son los whiskies que ellos tienen de sabores. Y aparte te dan un cupón con $10 para que compres lo que tú quieras en la tienda. Entonces te están regalando los samples, pues ya te llevas un recuerdo de aquí. Y ahorita también tienen aquí una cervecería, estamos tomando unas Osh y también unas negras modelo. Bueno, Munich Dark Lager, que es lo que es una negra modelo en México. Y también están deliciosas. Visiten este lugar, venden comida. Está bien a gusto para dominguear. Amigos, nos despedimos de Old Smoky Moonshine y de Yeehaw Cervecería. Medios alegres. Y vamos a ir, no sé si alcanzan a ver este edificio que está aquí atrás de mí. Ahí vamos a ir a cenar porque es mi cumpleaños. Entonces vamos a arreglarnos para después ir para allá. Viajeros, venimos bajando de esta chulada de restaurante que está en ese hotel. Vamos a caminar un par de cuadras a nuestro hotel ya en la noche. Y es la primera vez que yo me como un tomahawk, el famoso corte, o la corte excelente en Estados Unidos, mejor corte que hay en Estados Unidos. Me dio nostalgia, me acordé mucho de aquellos días en el pueblo, en el rancho, donde comerse unos bisteces un domingo era un lujo. Hemos trabajado muy duro todos estos años para llegar a donde estamos. Y vale la pena que uno se lo celebre y se lo agradezca. Y quería compartir esto con ustedes para que échenle ganas y nosotros somos nuestros propios límites. Podemos llegar hasta nosotros queramos. Buenas noches, nos despedimos. Mañana hay que seguir. Viajeros, muy buenos días. Estamos ya despidiéndonos de Nashville. Ayer lo que olvidé decirles del restaurante es que es un restaurante Michelin de estrellas. Quien haya escuchado eso a lo mejor en los programas de televisión de comida y que no se dice, dícese que las estrellas Michelin es la excelencia culinaria. Es asignado a los restaurantes con excelencia culinaria. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la vieja del otro día? Nadie sabe.
Ya nos vamos de Nashville, pero antes vamos a pasar por un cafecito cerca del Partenón y de Marble University. Si andan por aquí, tal vez sea una opción para que lo conozcan. Amigos, nos dijeron los chavos de Three Brothers, si no lo haces con amor, vete a Starbucks. Esa es una buena filosofía de trabajo. En fin, nos dirigimos hacia el sur, vamos a ir a la destilería de Jack Daniel's. Viajeros, estamos ya en la destilería de Jack Daniel's. Esta es nuestra última parada en Tennessee, de aquí vamos a regresar ya a nuestra casa. Pero el video completo de este tour en la destilería lo van a encontrar aquí arriba, en un video separado sobre Jack Daniel's. Nos vemos, espero hayan disfrutado este viaje por Tennessee. Suscríbanse si no se han suscrito y compartan con un amigo para poder llegar a más gente y seguir creciendo. Esto es Mochilazo, yo soy Luis. So two good phrases to have in your head. Tennessee whiskey is born from a bourbon whiskey because we have to meet their standards to meet our own. If we don't meet the bourbon standard, we can't be a Tennessee whiskey maker. But then also started saying a few months ago, bourbon by nature, Tennessee whiskey by choice. So when this comes out of a barrel, what we're gonna do is run it through a filter. We're gonna take out the char and stuff that you'd be eating on otherwise. So after the gold, three sips, jump right into Sinatra. Viajeros, como siempre, muchas gracias por ver este video. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal, den un like si les ha gustado y compartan con los viajeros a quienes pueda servir esta información.